No tocó. Arratsaldeon denoi. Buenas tardes a todas y a todos. Eskerrik asko etortzeagatik. Soy Jon Armentia, el concejal de Políticas Sociales del Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria. Me presento a mí mismo para ir un poco más ágiles. Quiero agradeceros vuestra asistencia a esta charla. Quiero agradecer también a la organización que nos permite presentar, esta tarde de hoy algo que habéis visto en todos los sitios: repárate, acepta, transforma y valora tu salud mental. La puesta en marcha por el Servicio Municipal de Infancia y Familia del Departamento de Políticas Sociales. Bueno, es una campaña de sensibilización sobre la importancia de mantener buenos hábitos para favorecer la salud mental en infancia y adolescencia. Comenzó la semana pasada por la inquietud de las y los profesionales del Departamento de Políticas Sociales ante una realidad detectada hace tiempo, pero agravada en los últimos años. Tras la pandemia, en el Ayuntamiento elaboramos el segundo estudio diagnóstico de infancia y adolescencia en Vitoria-Gasteiz, dentro del plan del segundo plan del PLINA, donde vimos que, a consecuencia de la COVID, el grado de satisfacción con la vida de nuestros hijos e hijas había bajado notablemente. En este estudio nos dijo que entre el 25 y el 30% de las niñas, niños y adolescentes había experimentado bajo estado de ánimo, irritabilidad o nerviosismo, y que 2 de cada 10 consideraban que su salud física había empeorado. Y además que un 35% tenía peor estado de ánimo que antes de la COVID-19. Como podéis imaginar, todo esto se ha traducido en un aumento de la demanda de atención, tanto social como especializada, necesaria para reconducir estos estados de ánimo. Es decir, la pandemia ha disparado las atenciones por salud mental. Ante ello, nos planteamos la necesidad y prácticamente la exigencia de visibilizar esta problemática, de colaborar en la promoción de estilos de vida saludables que ayuden a superar estos problemas y a desestigmatizar los problemas de salud mental. Hay que hablar de ellos para minimizarlos y normalizarlos. En cierto modo, lo que proponemos con esta campaña y con las acciones que estamos desarrollando es una reparación. La salud mental es uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos hoy en día y nuestros niños, niñas y adolescentes lo están sufriendo, por lo que es importante hacer este esfuerzo de información y sensibilidad para prevenir y reparar una situación cada vez más presente en nuestras vidas. En este sentido, vuelvo a agradecer su presencia en esta charla porque las familias y agentes educativos tenemos mucho que decir y hacer. No en vano nos corresponde, en cierta medida, la labor de detección y acompañamiento a las personas que sufren esta situación. De todo ello nos van a hablar los ponentes que nos acompañan. Jon García Ormaza, médico, psiquiatra y responsable en investigación del suicidio en la Red de Salud Mental de Vizcaya, y Alexander Muela, doctor en psicología y profesor de la Facultad de Psicología del País Vasco. Con ellos vamos a ver cómo detectar el malestar emocional en niñas, niños y adolescentes y qué hacer con estos casos, en estos casos, para poder abordar mejor las actuaciones ante las conductas suicidas. Hoy en día, estas conductas siguen siendo un tema tabú que genera estigma y lleva a las personas afectadas a no pedir ayuda y a su entorno a no ver o no querer verlo. Por eso, lo que hoy vamos a escuchar y aprender aquí será de gran valor. Bien, y por eso lo mejor es no dilatar esta presentación y voy a dar paso a nuestros invitados. Pero antes me voy a permitir recordarles que hasta el mes de diciembre vamos a organizar otras actividades dentro de la campaña Repárate, como cuentacuentos en los centros cívicos, talleres sobre el manejo de la ansiedad en los centros escolares y también pondremos a disposición de los centros escolares una herramienta para trabajar el bienestar emocional y la resiliencia en adolescentes entre 12 y 17 años. Toda esta información está colgada en la web municipal y en el propio Servicio de Infancia y Familia. Y ahora sí, nada más, espero que disfrutéis de la charla. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko lehenik eta behin, Jon, y todo el equipo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
hablo ahora, inicialmente yo creo que también en boca de Alex. Es para nosotros una suerte estar con vosotras y vosotros hoy aquí. Es un éxito que estéis aquí un viernes a la tarde. Y además, bueno, decir que creo que puede ser interesante lo que vamos a decir. ¿Por qué creo que puede ser interesante? Porque no solo vamos a lanzar datos o aspectos técnicos, vamos a dar ideas, vamos a hablar de recursos, vamos queremos generar la inquietud de hacer algo con esto que está pasando. Tengo que reconocer que me dejaron elegir el título no sabía cuál era el mejor título. Entonces, al final me decidí por este, ¿no? Hacia la comprensión de autolesiones y conductas suicidas en jóvenes. Es algo terriblemente complejo, porque ni los que nos dedicamos profesionalmente a esto comprendemos bien, al 100%, las autolesiones y las conductas suicidas. Voy a intentar, en 40-45 minutos, lanzaros las ideas que yo creo que son fundamentales, ¿vale? Voy a empezar, no me gusta dar muchos datos, pero voy a empezar con lo epidemiológico, ¿no? Siempre empezamos con este asunto. Es verdad que si nos comparamos con otros países, las cifras de suicidio en el Estado español, en Euskadi, pues son relativamente bajas, pero eso no tiene, no debe hacer que pensemos que no tenemos delante un problema. Vamos a ver cómo de importante, qué impacto tiene la conducta suicida en nuestro medio. Si nos comparamos con otros países, a ver, aquí estaría el Estado español, tenemos una incidencia anual de suicidio que viene a estar entre 7, 8, 9 personas por cada 100.000 habitantes y año. Eso es muy bajo si nos comparamos con los países exsoviéticos, Corea del Sur, Groenlandia, algunos estados norteamericanos, pero os pregunto, ¿creéis que la incidencia del suicidio está creciendo entre nosotros, entre nosotras? ¿Sí o no? Pues no me atrevería a decir que sí. Hay una levísima tendencia en los últimos años al incremento, pero muy pequeñita. No podemos decir ni debemos decir que las muertes por suicidio afortunadamente hayan subido. Sí que se están incrementando mucho las tentativas de suicidio, los intentos de suicidio. Entonces veremos qué es un intento de suicidio y veremos qué riesgo tiene que se esté disparando o estén creciendo tanto las tentativas de suicidio. Aquí tenéis los datos del INE, del que está directamente es una captura de pantalla para que no haya ninguna modificación. En los últimos 10 años, bueno, pues hay altibajos, es decir, que hay años que ha estado muy cerca de 4.000 muertes por suicidio oficiales en España. El último año del que el INE dio datos, el 2020, casi llegamos a las 4.000, fueron 3.940 personas. Sí que hubo 1.000 mujeres que murieron por suicidio en el año 2020, pero no se han disparado las muertes por suicidio y tampoco se han disparado en niños y adolescentes. No se han disparado las muertes por suicidio en niños y adolescentes. En los últimos años, en los últimos 15 años, ahí veis, es decir, que ha habido años en los que, si me fuera en los años 90 y 80, en España, todos los años morían más de 100 adolescentes por suicidio en España. ¿Pero qué pasa? Luego lo vamos a ver, que lo que sí estamos detectando los que hacemos guardia en los servicios de emergencia es un incremento de las demandas de atención por autolesiones e intentos de suicidio o ideación suicida. Y algo ya que os voy a lanzar es que sabemos que en las personas jóvenes hay, por cada persona que muere por suicidio, hay muchas otras tentativas. Del orden de 50. Quiere decir que por cada adolescente que muere por suicidio hay 50 que lo ha intentado. Pero no podemos pensar que solo están en riesgo... A ver si me explico bien. No podemos pensar que solamente vamos a poder ayudar a las personas en riesgo cuando sobreviven a esa tentativa. Porque muchos jóvenes mueren en la única tentativa o en la primera tentativa que llevan a cabo o en la primera tentativa que necesitan. O sea, que nosotros somos conscientes, que detectamos. Esto es algo que va a salir repetidas veces. A principios de año, cuando el INE dio los datos del 2020, hubo muchos medios de comunicación que de una manera muy alarmista dijeron las muertes de niños preadolescentes en España se han duplicado porque habían pasado de 7 a 14 en el año, 7 en el 2019, 14 en el 2020. Bueno, afortunadamente en el 2021 bajarán.
pero hay altibajos. Lo que pasa es que están creciendo mucho las conductas autolesivas y las conductas suicidas. Fijaos, durante el confinamiento y ya después, y se está manteniendo después del confinamiento, en las urgencias estamos detectando 2-3 veces más de visitas de niños y adolescentes por este motivo. Fundamentalmente, si me preguntáis, chicas, y sobre todo, dentro de ese perfil de chicas adolescentes, muchas veces ligadas a las autolesiones y las conductas suicidas, a trastornos de la conducta alimentaria y o a alteraciones en la percepción de su propia imagen. Y aquí directamente podemos pensar, bueno, pues que en el contexto social que tenemos, que hemos tenido, al uso de pantallas, etcétera. Digo, porque esto igual vuelve a salir, ¿vale? Fijaos, a nivel internacional, aproximadamente, ha habido en los últimos 2 años un incremento del 50% de las atenciones urgentes en emergencias a chicas por intentos de suicidio. Como os he dicho, que hay una media de 50 tentativas por muerte por suicidio consumado, afortunadamente el que haya habido un incremento tan significativo de tentativas no ha repercutido en el número de muertes, afortunadamente, pero de seguir así, pudiera haberlo en el futuro. Esto lo entendemos, esto es importante. Y sobre todo, lo que tenemos que hacer es comprender lo que subyace a esas autolesiones, esas conductas suicidas, e intentar paliar, ayudar, apoyar, dar recursos eficaces a esos jóvenes y a esas jóvenes. Vale, me gusta poner esta imagen siempre, siempre la pongo, porque si alguien me ha visto más veces, siempre la pongo, porque bueno, ya clásicamente sabemos que somos conscientes, o conocemos, o detectamos un pequeño porcentaje, solo un pequeño porcentaje de las conductas suicidas, de las ideaciones suicidas que hay en nuestro entorno. Se nos escapan la mayoría. Fijaos, a mí cuando John Armentia me decía, me ha presentado como el responsable de investigación en suicidio de la red salud mental de Vizcaya, de Osakidetza. Bien, pero cuando me dicen, ¿cómo te presentamos? Cuando suelo decir PPP. PPP, sí, padre, profesor y psiquiatra. Esas tres P's. Yo, que soy padre, que soy profesor de neurociencias, doy psiquiatría y psicología médica, y soy psiquiatra y se supone que un poco experto en conducta suicida, yo probablemente podría no detectar la ideación y conducta suicida de las personas que me rodean. ¿Os estáis dando cuenta? Habitualmente, 9 de cada 10 padres, educadores, profesionales, no detectamos las conductas suicidas de las personas con las que vivimos o las que tratamos. En 9 de cada 10 ocasiones se nos pasan por alto. Evidentemente, somos conscientes o conocemos o detectamos la mayor parte de las muertes por suicidio. Todas no. Hay una subnotificación, pero no vamos a entrar ahí, ¿eh? Pero no conocemos gran parte de las tentativas de suicidio y tampoco gran parte de las conductas autolesivas. Vale, todos sabemos lo que es el suicidio. El suicidio es la muerte como consecuencia de algo, de un procedimiento, un mecanismo que yo pongo en marcha con el propósito, con la finalidad de morir. Yo hago algo porque quiero morir, el objetivo es morir. Y aquí solamente voy a poner una postilla. Es decir, que gran parte de las veces, la mayor parte de las veces me atrevería a decir, no se busca morir, porque todo ser vivo tiene algo subconsciente e inconsciente que le impide atentar contra su propia integridad. Hay una ambivalencia ahí. Lo que se busca es alivio. Es decir, que cuando a mí me llega a las 3 de la mañana una persona a la urgencia, después de haber sobrevivido a una tentativa de suicidio, me siento al lado del box y le pregunto, me suele decir, no, pero es que no quiero morir, lo que necesito es descansar. Necesito descansar, quedaos con eso, ¿eh? Alivio. Un intento de suicidio sería ese procedimiento, pero que afortunadamente no provoca la muerte. Ideación suicida, estrictamente, es cualquier pensamiento en torno al suicidio. Y la ideación suicida es muy frecuente. Muchas de las personas que estamos aquí, muchas de vosotras y vosotros, yo sí, desde luego, he pensado en el suicidio, he tenido ideación suicida. La ideación suicida es muy frecuente, sobre todo entre la gente joven. Si hiciéramos una encuesta ahora mismo entre los adolescentes de Gasteiz, pues hasta 2 de cada 3 podrían decir que en los últimos meses, años, en algún momento han pensado acerca del suicidio.
¿Y todas esas personas tienen riesgo de suicidio? No. La ideación suicida que nos preocupa es una que es muy persistente, es una que agobia mucho, una de la que no me puedo liberar. Luego hablaremos un poquito más de eso, ¿vale? Por tanto, ya empezamos a ver que esto es muy complicado, que la ideación suicida es frecuente y las tentativas de suicidio, afortunadamente, no son tan frecuentes. Por tanto, algo pasa entre la ideación suicida y la tentativa de suicidio. ¿Y esto por qué lo digo? Porque los que trabajamos en clínica ya nos estamos dando cuenta que lo que hacíamos hasta ahora, cuando tratábamos de comprender o ayudar, intervenir con una persona que había tenido una conducta suicida, no sirve. No sirve pensar que esa conducta suicida se debe exclusivamente a un problema de salud mental, a un trastorno mental, si lo hay, o a la existencia de determinados factores de riesgo. No, pasa algo, hay algo dinámico entre esa ideación y esa conducta suicida. Esto luego saldrá un poquito más adelante. Algo a lo que yo doy mucha importancia es a las comunicaciones suicidas. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy psiquiatra clínico. Yo trabajo en el, actualmente trabajo en el hospital de Zamudio. Yo veo pacientes. Trabajo en una unidad de agudos y una unidad de subagudos. De adultos. Ahora de adultos. Por tanto, solamente veo a personas que tienen 18 o más años. Y en ocasiones ingresan personas muy jóvenes, vamos a pensar en una persona de 18 años, después de una tentativa de suicidio. Y en ocasiones, cuando me reúno con la familia de esa persona, de ese chico, de esa chica, o de esa mujer, de ese hombre, la familia me dice, no, pero vamos a poner que se llama como yo, John. Pero John no quería morir, que ya le conocemos a John. John hizo eso para llamar la atención. John hizo eso porque quería conseguir un cambio en nosotros. John hizo eso para meternos el miedo en el cuerpo. John hizo eso para no sé qué. Y entonces yo me pongo a temblar. Me pongo a temblar, porque ¿quiénes son siquiera sus padres para saber qué quería o qué pretendía John? Lo único que sabemos a ciencia cierta es que John estaba sufriendo, porque eso es algo que vamos a repetir. Siempre detrás de las autolesiones y de las conductas suicidas hay dolor emocional, hay dolor psíquico. Hay dolor psíquico. Las personas que se autolesionan, las personas que llevan a cabo conductas suicidas, llevan a cabo esas conductas porque no tienen otras herramientas, otras habilidades para afrontar de una manera más eficaz, más adaptativa esa situación, ese dolor. Las comunicaciones, fijaos, pueden ser de dos tipos, o planes suicidas. Plan suicida es siempre que se piensa en un método. Yo he pensado cómo, ¿vale? Y amenaza es, el otro día hablaba con un responsable de un centro de menores y me decía, es que tenemos un chico que se llama John, como yo, vamos a poner que se llama John, y me dice, y todos los sábados, como no le dejamos salir, dice, me voy a matar. Y me dice, nos amenaza para que le dejemos salir. Y yo le digo, por favor, no te quedes solo en la amenaza. Gira un poquito, cambia levemente, solamente unos pocos grados de perspectiva y llámalo amenaza, pero entiende que esa amenaza es una comunicación. ¿Por qué digo esto? Porque en ese espectro entre ideación y tentativa de suicidio, la comunicación está en medio. Nos estamos acercando hacia la amenaza. ¿Y esto por qué es importante? Porque uno de los grandes, para mí algo que supuso un cambio en la manera de entender la conducta suicida, es que sabemos que hasta el suicidio de las personas jóvenes, de los adolescentes, hasta ese suicidio que creíamos era totalmente imprevisible e impulsivo, no fue impulsivo. El suicidio no es impulsivo. Y aquí me voy a detener un minuto para que lo expliquemos, o para explicarlo bien, para que lo entendamos. Fijaos, al menos para que una persona muera por suicidio tiene que haber sufrimiento, dolor. Yo siempre digo, si no hay un dolor psíquico intenso que yo creo que es insoportable y que además creo que no tiene solución, por tanto, desesperanza, no hay solución para eso, no hay suicidio. O al menos no hay una decisión que yo tenga que intentar evitar, ¿me entendéis? La persona a la que yo quiero evitar una muerte por suicidio es una persona que sufre tanto que no puede pensar libremente. Antes pensábamos que ese dolor, que ese sufrimiento era suficiente, que cualquiera de las que estamos aquí, expuestas a una cantidad suficiente de dolor, íbamos a concebir la posibilidad de morir por suicidio. Hoy día sabemos que no, que es necesario, pero no es imprescindible. Tiene que haber además un desapego de la vida, una falta de conectividad. Y quedaos con esa, es la palabra más importante que va a salir aquí, conectividad, conexiones, las raíces que nos anclan a la tierra, a la vida. Y además, tengo que tener capacidad de morir por suicidio. Para morir por suicidio hace falta poder. Por tanto, dolor,
falta de conectividad y capacidad suicida. ¿Qué son las autolesiones? Las autolesiones son mecanismos que las personas, sobre todo las personas jóvenes, sobre todo las chicas, las adolescentes de las chicas, hacia los 12, 13, entre los 12 y 17 años sobre todo, ponen en funcionamiento para intentar disminuir el malestar emocional, el dolor psíquico. Fijaos, el dolor psíquico que puede ser similar al dolor psíquico de una persona que concibe la posibilidad de morir por suicidio. Afortunadamente, esa chica o ese chico que se autolesiona no tiene semejante falta de conectividad y no quiere morir, pero ya cumple el primero de los criterios. ¿Os dais cuenta? Esto es importante, porque sabemos que dependiendo un poco del perfil, un porcentaje altísimo si es alguien con un problema de salud mental, un porcentaje más bajo, uno de cada tres, pero de media hasta dos, uno de cada dos de las personas que tiene historia de autolesiones puede llevar a cabo un intento de suicidio en su vida. Por tanto, si queremos implementar un plan de prevención de conducta suicida, tenemos que considerar la posibilidad de incluir ahí no solamente a las personas que tengan conducta suicida, sino también las personas que tengan historia de autolesiones, si es posible. Vale. Y gesto suicida llamamos, y aquí hay que, yo siempre digo, hay que tener mucho cuidado. Gesto suicida sería ese procedimiento, eso que esa persona hace fingiendo un suicidio, pero sin la finalidad o sin el objetivo de morir por suicidio. Y para decir que algo es un gesto suicida hay que saber a ciencia cierta que no se quería morir, ¿vale? Esto muchas veces en los informes médicos, informes clínicos, para mí se describe muy mal como para suicidio. Es un término que no me gusta porque es muy peyorativo. Si yo tengo claro que John chocó el coche, pero sabía que a esa velocidad no iba a tener un daño importante y lo que quería era movilizar a su mujer, puedo decir que fue un gesto suicida, pero tengo que tener claro que eso es así, ¿vale? En cualquier caso, lo que tengo claro, sí o sí, es que John estaba sufriendo y que había dolor. Vale. Luego Alex va a ser mucho más práctico y va a lanzar mensajes que os van a llegar, ¿eh? Pero yo quiero decir brevemente, ¿por qué los jóvenes o las jóvenes se autolesionan? Cuando les preguntamos, la mayoría, 9 de cada 10, dicen que para regular el malestar. Para regular el malestar. Y lo hacen de la... ¿Por qué lo hacen? Porque quieren regular, cortar ese sufrimiento de la mejor manera que saben. Porque no saben hacerlo de otra manera. Por lo tanto, esto es nuestra obligación. Proveer de estrategias y de habilidades eficaces. Y además, la mayoría de las personas también que se autolesionan dicen que, ojo, no es la mejor manera, reconocemos que no es la mejor manera, pero de alguna manera estamos comunicando que sufrimos. Fijaos, ¿eh? Hablará Alex, pero ¿cómo tenemos que enfocar esas autolesiones? Lo más importante es validar el sufrimiento que está por detrás de esa conducta o de ese comportamiento. No sé qué te pasa, pero me estoy haciendo cargo de que lo estás pasando muy mal, de que estás sufriendo muchísimo y no mereces sufrir. Me gustaría poder ayudarte. Si no sé cómo, vamos a buscar ayuda. De manera genuina, eso es validar lo que hay detrás de una autolesión. No tiene nada que ver con que a mí con esas no me vengas, John, que yo ya sé lo que quieres conseguir. Así no vas a conseguir nada conmigo. Eso es todo lo contrario. Y muy importante, luego os hablará Alex, cuando validamos las emociones y exploramos alternativas, entendiendo por qué esa persona pone en marcha esa autolesión y buscando técnicas adaptativas, maduras, que puedan poner en práctica en esos momentos. Y aquí hay que hacer un trabajo muy fino, de comprender ¿por qué esa persona en su ambiente, en su contexto determinado, en determinadas situaciones, siente cosas, interpreta, piensa cosas y responde con esa autolesión? Trabajar ahí. Y una vez que comprendemos eso, proveer de respuestas más adaptativas. Vale.
Esto es un poco lo que he venido diciendo. En ese espectro continuum de la conducta suicida tendríamos la ideación suicida. La ideación suicida grave es esa que es persistente. A mí, por ejemplo, en la consulta, cuando tengo algún adolescente, me preocupa cuando me transmite que es como un casco de moto dos tallas más pequeña que no me puedo quitar. O sea, no puedo quitar. Me voy a la cama y estoy con ello, con esa sensación de agobio. Es algo que no deseo, de lo que necesito liberarme y no puedo, y no puedo, y no puedo. ¿Vale? La comunicación suicida, hemos dicho que pueden ser planes o amenazas, pero ojo, pueden ser verbales o no verbales. Esto es muy importante. El otro día me preguntaba un profesional, me dice, John, ¿tú crees que siempre hay señales de alarma? Y yo digo, mira, no me atrevo a decir que siempre. Muchas veces sí, pero gran parte de las veces no las advertimos. Y sobre todo no las advertimos en los adolescentes. Porque las señales de alarma, que luego decir que creo que he puesto una diapositiva, vamos a ver cuáles son, básicamente el comunicar el deseo de morir, muchas veces se emiten en los medios de comunicación sí, que utilizan nuestros adolescentes, que son las redes sociales. Y si no somos conscientes de que pueden estar dando la voz de alarma ahí y no monitorizamos esa información que dejan ahí, no las vamos a percibir. Y eso os puedo asegurar, que yo cada vez que hago una autopsia psicológica de un niño o un adolescente, lo vemos. Cuando escrutamos, cuando controlamos, cuando analizamos su huella en Internet, en Google, en el correo electrónico, en las redes sociales, encontramos señales de alarma. Vale, voy... esto está en inglés, ¿no? Lo voy a poner en castellano. Esto lo pongo porque me gustó mucho, mi mujer es médico de verdad, digo yo, porque los psiquiatras, ya sabéis que para el resto de los médicos somos paramédicos. Entonces, mi mujer llevó a casa un artículo de pediatría, que lo leí, porque es de una revista generalista de pediatría, ¿no? Y me pareció buenísimo, como una pequeña revisión, un up-to-date del estado de la cuestión de la prevención del suicidio en niños y adolescentes. Y hablaba de factores de riesgo, de factores de protección y de señales de alarma. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la conducta suicida o para el suicidio en adolescentes? La historia personal o familiar de una enfermedad mental. Sobre todo, en niños y adolescentes, tres condiciones psiquiátricas. Los trastornos de conducta, muy frecuentes. Los trastornos depresivos, frecuentes. Y el uso de sustancias, muy frecuente. Muy frecuente. Yo cada vez que visito un recurso de menores, me dicen, es que el 100% de nuestros chicos consumen. Me dicen así, el 100% de nuestros chicos y chicas consumen. O el 95%, te dicen. La historia familiar también. Y sobre todo, la historia familiar cuando en esa familia o en ese ambiente, en esa historia biográfica, ha habido autolesiones o conductas suicidas. Eso también incrementa el riesgo. Los antecedentes de autolesiones e intentos previos de suicidios. Los intentos previos de suicidio y las autolesiones son un factor predictor de nuevas tentativas de suicidio muy importantes. El más importante, si lo tuviéramos que contestar en un examen, sería los intentos previos de suicidio. Pero no debemos, por favor, esperar a que una persona sobreviva a un intento para ponerle en el ranking de riesgo alto. Porque así vamos a perder a gran parte de las personas que mueren por suicidio. Sobre todo en jóvenes, es muy frecuente que la persona muera en el primer intento o tentativa de suicidio que detectamos. Enfermedades cualquiera, sobre todo aquellas que generan discapacidad, que son crónicas o producen dolor. La historia de cualquier trauma, cualquier evento vital estresante, causa de victimización por lo que fuera, agresión, abuso, lo que queráis, bullying. No solo ser víctima de acoso, de bullying, también ser acosador, ser perpetrador. Las personas de la comunidad LGTBQ+, ¿por qué? ¿Por su identidad de género o su orientación? No, porque son víctima muchas veces de discriminación, señalamiento o porque no tienen o no perciben el apoyo que necesitan. Yo mañana voy a ir a Beire, en Navarra, a unas jornadas que organiza NICEN, la Organización de Niños y Niñas Transsexuales de Euskadi y de Navarra.
a hablar de esto. Es un colectivo que tiene una altísima prevalencia de autolesiones y de conductas suicidas. ¿Y sabéis en ese colectivo concretamente cuál es el factor protector más importante? El apoyo incondicional de los grupos significativos, empezando sobre todo por la familia. También del aula, de los amigos, de los compañeros, de la comunidad en general, pero sobre todo de la familia. Porque ¿sabéis cómo se pierde esa conectividad que os decía antes, que son las raíces que me mantienen vivo? Cuando pierdo ese sentido de pertenecer a mis grupos significativos. Cuando hay una pertenencia frustrada a mis grupos significativos, a mi familia, a mis amigos, a mi comunidad. Y o cuando percibo que soy una carga, un problema para esos grupos significativos. Poneos ahora, además, en el contexto, los niños con 2-4 años ya tienen un sexo, sienten su sexo. El sexo sentido se tiene hacia los 2-4 años. Imaginaos un niño que va creciendo de adolescente en una familia muy religiosa, ortodoxa, en la que sabe que es complicadísimo decir en la comida del domingo que se siente no sé cómo. ¿Cómo está ese niño? ¿Cómo está ese niño? ¿Qué tiene que sentir entre plato y plato? Conflictos con iguales o familiares, hábitos de vida poco saludables, consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales. Y aquí me gustaría que, de verdad, yo que colaboro mucho con los médicos forenses en Vizcaya, del Instituto Vasco de Medicina Legal, os voy a dar un dato real. En 8 de cada 10 suicidios, cuando hacemos la autopsia forense, y los médicos forenses piden muestras biológicas y hacen análisis toxicológicos, en 8 de cada 10 hay alcohol en sangre. En 8 de cada 10. Aunque la persona no fuera un bebedor habitual, o una bebedora habitual. Antes decíamos o concluíamos, vale, eso ocurre, eso es porque el alcohol genera impulsividad, no es un proimpulsivo, me desinhibe. Eso en parte es verdad, pero sobre todo sabéis por qué es verdad, porque el alcohol anestesia y hace levantar el freno del miedo a morir que todos tenemos. Incrementa la capacidad suicida, sobre todo porque nos hace perder el miedo a morir. Muy parecido a lo que ocurre con los tranquilizantes, con las benzodiazepinas, sobre todo entre las mujeres. En nuestro medio, en Euskadi, en los últimos años, la intoxicación voluntaria por benzodiazepinas se ha convertido en la segunda causa de suicidio, en el segundo método. Tú le preguntas a esa persona a ver si quería morir y habitualmente te va a decir que no, que empezó a tomar pastillas porque estaba muy nerviosa o muy nervioso. Pero que fue tomando más pastillas y empezó a pensar, bueno, pues voy a seguir porque ya no tengo miedo. Por tanto, a mí me decís, ¿qué puedo hacer con este chico? Y me dices, consume, sí, bebe alcohol, sí. ¿Qué podemos hacer? Todo lo posible para que no consuma y sobre todo que no consuma alcohol. Porque además entre los chicos y chicas que beben y o consumen drogas o estupefacientes, el incremento en las cantidades que beben o consumen es una gran señal de alarma de que algo trágico puede ocurrir. Otro factor de riesgo, las habilidades de afrontamiento poco eficaces. Podemos pensar, vale, las autolesiones, pero sobre todo, y en nuestro medio está ocurriendo que todos nos movemos con habilidades que evitamos los problemas. Vivimos, ¿no? Es decir, que bueno, yo al menos ahí tengo un amigo que es sociólogo, sé que es sociólogo, los sociólogos dicen todo es líquido, ¿no? En el posmodernismo nada permanece, ¿no? Todo es instantáneo y cada vez que nos topamos con un problema lo más fácil es esquivarlo. Pero ¿qué ocurre? Que a veces la vida te deja en un callejón en el que ya los problemas te rodean y no podemos esquivarlos. Y si no hemos puesto en práctica habilidades de decir, vale, ¿por qué me siento mal? ¿Cómo me estoy sintiendo mal? ¿Cuál es el problema? ¿Este problema a qué se debe? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo lo integro? ¿Qué puedo hacer para resolver este problema o para seguir por aquí? Si no estoy entrenado en eso, en los momentos en los que la vida se vuelve complicada, esas personas no tienen habilidades. Fijaos, en este artículo que os decía, en este, añadían este factor de riesgo, que es nuevo en las revisiones. Abuso de pantallas, de móviles, de internet o de redes sociales. Hay una relación lineal entre el número de horas de pantallas y uso de redes sociales
y riesgo de conductas suicidas. Y me preguntaréis, ¿por qué? Porque está sustituyendo a la conectividad real. ¿Alguien aquí cree que nos conectamos o que la relación, el apoyo, la comunicación que tenemos por redes sociales es comparable a la comunicación tú a tú de carne y hueso? ¿Alguien lo cree? Eso no quiere decir que muchas veces las redes sociales sean fabulosas o que Internet sea fabuloso. Es decir, que mi abuela, cuando descubrió el teléfono móvil, se sentía muchísimo menos sola. Pero no podemos caer en el riesgo de pensar que eso sustituye a lo otro. Fijaos, yo siempre también suelo repetirme porque lo leí y me impactó. En el confinamiento estricto, en la primavera del 20, en el Estado español, en cada domicilio de España, de media, las personas pasamos unas 12 horas entre móvil, televisión y ordenador o tablet. 12 horas. Probablemente fue y será el momento en el que más cerca, durante más tiempo, hemos estado con nuestros seres queridos. Pero yo pienso, cuando mi mujer y yo los dos estamos juntos, sentados en el sofá con el móvil, la comunicación que tenemos entre nosotros es nula. Falta de conectividad, por tanto, ¿vale? Con los grupos significativos, la familia, los amigos y la comunidad. ¿Cuáles son los factores de protección? Pues fijaos, acabábamos con la falta de conectividad y empezamos como protección con la conectividad. El sentirme parte, el tener habilidades de pedir ayuda, de contar, el tener también habilidades de preguntar a nuestros hijos. Luego Alex os dirá algo que es maravilloso, que es decir, una pregunta, decir que cuéntame más, te escucho. Es como una navaja suiza, es decir, sentarse al lado de tu ser querido, de tu hijo, de tu hija, y decirle, cuéntame más, por favor, me gustaría escucharte. Qué difícil, ¿eh? Yo creo que la dificultad está en el tiempo. Apoyo familiar y social, habilidades de resolución de problemas y afrontamiento focalizadas, el ejemplo que os he puesto con el monitor, la espiritualidad y la religiosidad. Como cierto sentido, yo siempre, ¿no? Cuando en la facultad cuando me preguntan y tal, porque yo doy clase en primero y en cuarto, y hay diferencia, ¿eh? Pero a veces me preguntan, ¿pero cómo? Le digo, bueno, pues es que estamos perdiendo la capacidad de trascendencia, ¿no? Es decir, que yo soy más que este momento, que esta situación, que este problema, que esta temporada, yo soy mucho más. O sea, no se trata de conseguir una meta ahora, otra que cambia, es decir, que no, se trata de cuando transcurra el tiempo y avance y pasen años y mire para atrás, vea lo que he conseguido, lo que soy. ¿Qué valores pretendía y qué valores he alcanzado? Ojo, bueno, las personas que somos creyentes, ¿por qué tenemos menos riesgo de suicidio? ¿Porque creemos en una religión determinada? No, por el sentimiento de pertenencia a una comunidad, fijaos. Vuelvo a lo mismo, nos conecta a una comunidad. En ese caso, a una comunidad religiosa. Pero ojo, que los chicos y chicas de la comunidad LGTBIQ+, que viven en familias religiosas, pueden tener ahí un factor de riesgo. Porque las leyes, las normas de ese hogar, pueden no entender, no apoyar o no reconocer su orientación. ¿Vale? Valores y actitudes vitales positivas, el optimismo, la ironía. A mí cuando veo una persona que tiene mucha... Me encanta, humor, el sentido del humor. La autoestima positiva, la autocompasión, saber querernos, más que querernos, aceptarnos y sabernos perdonar. Sabernos perdonar. Yo me he empezado, fijaos, es decir, que yo me perdono mucho más desde que he aprendido a perdonar. Es decir, que cada vez que mi hijo o mi hija hace algo y tal, les quiero transmitir que les perdono, que todo es perdonable. Si yo les puedo perdonar todo a ellos, ¿cómo no me lo voy a perdonar a mí? Y recursos de ayuda eficaces, muy importante, muy, muy importante. Tiene que haber recursos de ayuda. Fijaos, la mayor parte de los suicidios que ocurren en España, ¿qué creéis? ¿Que ocurren en Valencia, Sevilla, Madrid, Barcelona y Zaragoza? ¿En las 5 ciudades más grandes? ¿Decir sí o no? No, no.
Ocurren pocos en las grandes ciudades. Ocurren pocos. ¿Y sabéis por qué ocurren casi todos los suicidios en las zonas de 10.000 o menos habitantes? Porque desgraciadamente esas zonas están peor conectadas, tienen más difícil el transporte o el recurrir a recursos de ayuda eficaces. Por eso cada año las comunidades de Asturias y de Galicia, que son las que tienen más núcleos pequeños, son las que tienen mayor número de suicidios en España. Y aquí, porque aquí por ejemplo, aquí para los agentes políticos también hay un mensaje. Si yo tengo que poner recursos, tengo que tener en cuenta esto. Tengo que tener en cuenta esto. La accesibilidad a los recursos es fundamental. Y pongo en negrita. Y tener la capacidad de pedir ayuda. Y aquí yo solamente no tengo que leerme nada. O sea, simplemente analizo mi vida y mi experiencia familiar y profesional y sobre todo como padre. Es decir, que hemos limitado la comunicación a las cosas que creemos que son urgentes o imprescindibles o a las malas noticias. Os pongo un ejemplo. Yo estuve muchos años haciendo, a mí me gusta mucho trabajar con jóvenes, es decir, que mi primer contrato de médico fue de psiquiatra infanto-juvenil en el Hospital de Cruces. Aquello lo dejé, pero empecé a trabajar en un centro de justicia juvenil y ahí trabajaba, no trabajaba como médico, trabajaba como monitor, hacía turnos. Y un día le dije a un chaval: luego tengo que hablar contigo, por favor, pasa por mi despacho. Y se puso a temblar. Se puso a temblar, pero a temblar un ataque de pánico. Y dije: ¿pero qué pasa? Que no, te tengo que decir una cosa para ver si me ayudas en esto, que tengo esta idea y tal. Y me dijo: no, es que creía que me ibas a comunicar una sanción. Yo, ya mi hija está creciendo, cada vez funciona de una manera más serena, pero mi hija ha sido muy, muy traviesa. Y muchos, yo reconozco que cuando iba a trabajar un viernes, iba muy nervioso conduciendo al hospital. ¿Sabéis por qué? Porque muchos viernes me llamaban del colegio que mi hija se había caído o que había pasado algo. Yo creo que llegaba cansada y algo ocurría, ¿no? Y entonces, había asociado el teléfono del colegio a una mala noticia. Nunca me llamaron del colegio para decir: oye, tu hija hoy fenomenal, joder, ha ayudado a la compañera, qué bien se lo ha pasado en el recreo. La hemos visto muy feliz. No. Solo se comunicaban conmigo para esas otras noticias. Esto es algo que tenemos que reforzar. ¿Dónde? En casa, en el aula y en la calle. Fijaos, yo hace unos meses estuve en Estados Unidos con unos compañeros, digo compañeros porque eran psiquiatras, pero eran psiquiatras de la Air Force, de las líneas, o sea, de la élite de los pilotos, de los militares americanos. Me decían, para que te hagas una idea, me dicen, nosotros los cazas que pilotamos pueden llegar a valer 1.000 millones. Y dice, ¿y sabes lo que nos pasaba? Que hace unos años tuvimos una epidemia de suicidios. Se nos suicidaban muchísimos pilotos. Gente joven con unos sueldazos, ¿eh? Se nos suicidaban. Y nos estábamos quedando sin pilotos en algunas bases, me dijeron. Y tuvimos que pensar qué hacer. ¿Y sabéis lo que hicieron? Establecer como un mérito militar el pedir ayuda psicológica. Porque los pilotos no pedían ayuda. Porque sabían que los problemas de salud mental o los problemas psicológicos emocionales estaban estigmatizados y que eso suponía que automáticamente le apartasen de pilotar un avión y a lo mejor le dejaban en un puesto administrativo. Y entonces la gente, dentro de ese estereotipo, intentaba decir: bueno, pues tengo problemas, los tengo que solucionar yo mismo. Y llegaba un momento que se encontraba donde, en ese callejón sin salida, sin esas habilidades de afrontamiento eficaces. Ahora es un mérito. Ahora es un mérito. Y como llevan otros galones, llevan ese. Pedir ayuda. Pedir ayuda es de lo mejor que hay. Tener buenas habilidades sociales es lo mejor que hay, probablemente. Vale. ¿Cuáles son las señales de alarma? Y sobre todo en la población joven. Hablar del suicidio. Hablar del suicidio es comunicar que uno tiene un plan de suicidio, que uno desea morir. Me quiero matar. Fijaos, desgraciadamente, hay veces en las que ocurre una muerte por suicidio
y pensamos que no había señales de alarma. No quiero decir que siempre las haya, pero casi siempre sí. Lo que pasa es que esas señales de alarma muchas veces se venían dando espaciadas en el tiempo. Antes os he dicho, no lo he terminado de decir a propósito, que el suicidio nunca es impulsivo. Lo que es impulsivo es esa conducta o ese paso al acto. Antes, cuando os decía que hay al menos 3 circunstancias que tienen que converger, el dolor psíquico, la falta de conectividad y la capacidad suicida, fijaos, sabemos que hasta en el caso de un adolescente que de manera totalmente inesperada muere por suicidio, ese adolescente llevaba sufriendo con dolor y llevaba desconectándose al menos un año. Luego, actúa eso en cualquier momento, a veces por un precipitante, casi siempre de la vida cotidiana, un problema interpersonal con un igual, un problema con la familia, con la pareja. Pero llevaba sufriendo y desconectándose meses o años. ¿Esto a qué nos lleva a pensar? Que el suicidio no se puede predecir cuándo va a ocurrir. Siempre nos vamos a equivocar si vamos a querer establecer que va a ocurrir mañana o que no va a ocurrir hoy. Lo que sí podemos detectar es que esa persona está en riesgo o está entrando en riesgo, ¿vale? Decía antes, ojo, porque hoy en día muchas comunicaciones suicidas son no verbales y ahí tenemos que tener en cuenta el papel de las redes sociales en la juventud. Yo he asistido a casos numerosos, por desgracia, en el que las personas que eran receptoras de esos mensajes en esas redes sociales se habían habituado a amenazas suicidas, a comunicaciones. Joder, es que en el último año había mandado un mensaje de ese tipo 25 veces. Como si aquí todas las tardes de los viernes saltase la alarma antiincendios y el día que esto empieza a quemarse, no hacemos caso. Me había habituado. La intensidad del dolor mental, de la desesperanza, la percepción de ser una carga para esos grupos significativos, el que no sumo. ¿Esto cómo lo entendemos? Yo lo suelo explicar de una manera muy fácil. Todos necesitamos en algún momento sentir internamente, evidentemente no siempre, no podemos sumar siempre, pero necesitamos sentir en algún momento de nuestras vidas que somos positivos, que somos algo que suma a esos grupos significativos, a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros. La hostilidad hacia uno mismo y una misma. ¿Sabéis por qué el trastorno mental que tiene más riesgo de muerte por suicidio es la anorexia? Porque lo que subyace a la anorexia nerviosa es la percepción delirante de la imagen de uno mismo, de una misma. Hay una hostilidad hacia uno mismo, una misma. No me gusto, no me quiero o no me valgo tal y como soy. La baja conectividad, el aislamiento de los familiares, de los amigos, sobre todo si es un aislamiento nuevo. Algo le está pasando a John porque de repente se está aislando. El cerrar sin motivos las redes sociales, como el empezar a desconectarse, a apagarse. Las alteraciones graves del sueño, sobre todo el insomnio. Fijaos, cuando me ingresa en la unidad una persona que ha tenido una tentativa de suicidio, tiene riesgo de suicidio, de las pocas cosas que voy a poder hacer como médico psiquiatra es bajar la temperatura de la crisis suicida haciéndole dormir bien. ¿Qué buscamos todas y todos cuando estamos agotados y nos metemos en la cama? Alivio, ¿no? Descanso, ¿no? ¿Qué hemos dicho que suelen buscar las personas que piensan en morir por suicidio? Alivio, descanso. Yo tengo mi cóctel mágico, farmacológico, que sé que funciona con un mamut, y le digo a la persona, ¿qué tal has dormido? Y me dice, no sé qué me has dado, pero es que he estado 3 horas para despertarme, no podía despertarme. Y digo, fenomenal, vas a dormir así 4 o 5 días. Y bajo la temperatura. ¿Bajo la temperatura? Disminuyo la inquietud. Incremento del consumo de alcohol y drogas. Fijaos, sabemos que ese chico que aparentemente murió de manera impulsiva, imprevista un día, pero que sabemos llevaba meses con mucho sufrimiento y mucha desconexión, lo hizo ese día, probablemente porque ese día bebió alcohol. El alcohol ayudó, desinhibió un poco, pero sobre todo, hizo perder el miedo a morir. Vale,
fijaos, yo en medicina hay dos o tres veces en las que digo siempre o nunca. Ya sabéis que en medicina nunca es siempre ni nunca. Pero pongo esto porque esto me pilló estando en Aragón. Hemos estado Alex y yo hace unas semanas trabajando en Aragón y por desgracia ocurrió esto. Una niña que creo que era de origen colombiano, todo lo que sé es por los medios de comunicación. Esto es del País, que es el periódico que yo leo. Entonces, me impactó. Esta es la versión digital, la edición digital. Termino en dos minutos. Es la versión digital, pero el sábado que salió esta noticia, esto apareció en la portada del País. Y decía, el intento de suicidio de Saray, una niña colombiana que había venido de Colombia a España el año anterior, dice, un salto al vacío ante el acoso escolar y el silencio. Bueno, pues una de las pocas veces que se puede decir nunca en medicina, en psicología, es el suicidio nunca es consecuencia de una única causa. Y la manera más simple de entenderlo es que tenemos que considerar que al menos hay una persona, con todo lo que una persona es, las características que tiene, su personalidad, sus habilidades, y un contexto, un ambiente, con todos los determinantes que ese contexto y ese ambiente tiene. Por tanto, nunca la conducta suicida es resultado de una única causa. Es la interacción entre múltiples causas. ¿Pero qué pasa? Que estoy terminando ya, digo por los tiempos. Llevamos décadas investigando, mejorando psicofármacos, etcétera, y no hemos conseguido reducir la incidencia de la conducta suicida ni del suicidio. En las unidades de psiquiatría, a día de hoy, se suicidan más personas que hace 20 años dentro de las unidades. Sabemos que el ingresar en una unidad de psiquiatría puede ser un factor de riesgo para tener una nueva tentativa de suicidio. ¿Por qué? Porque ya tenemos evidencias de que pensar que la conducta suicida se debe exclusivamente a la presencia de unos determinados factores de riesgo o a un eventual problema de salud mental no es suficiente. Y aquí me voy a detener también para explicar esto bien porque es muy importante para no lanzar un mensaje equivocado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tuviese un problema de salud mental, vamos a pensar una depresión mayor, un trastorno depresivo recurrente, hay que hacer un abordaje de ese trastorno depresivo recurrente. Pero hay que hacer un abordaje paralelo de la conducta suicida de esa persona. Hay que entender por qué esa persona concreta tiene una tendencia suicida. Porque la mayoría de las personas con depresión no tienen tendencias suicidas. Hay que ver en qué contexto esa persona siente, interpreta y actúa una ideación o una conducta suicida. ¿Me entendéis? De no hacer eso, ocurre y frustra a los profesionales de la salud mental que las personas con problemas de salud mental muchas veces se suicidan a lo largo de su vida sin estar en una descompensación psiquiátrica. Y entonces compañeros y compañeras mías dicen, pero si ya no estaba deprimido, si estaba, había mejorado, si habíamos conseguido retirar la medicación, si había vuelto a trabajar, claro, claro. Esto es muy, muy importante. Vale. No sé si habéis visto esta imagen en televisión o en los periódicos, salió yo creo que anteayer. La pongo porque me encantó. Es una recreación digital de unos huesos que han encontrado en Siberia hace unas semanas, en una cueva de una familia, creen que la primera agrupación familiar de neandertales, hace 56.000 años. Eso es conectividad. Yo no sé, no me preguntéis, por favor, porque no lo sé. No sé cómo si existían conductas suicidas entonces en esas comunidades, pero lo que sé es que si eso era así, estaban muy bien conectados. Es que recasco.
Muy bien. Bueno, voy con mi turno. Pues la verdad es que este lugar me impone bastante, entonces voy a tratar de hacerlo lo más cercano posible también. Bueno, agradecer lo mismo que ha comentado antes John al Ayuntamiento de Vitoria por este tipo de, bueno, de acciones que nos acercan un poquito más a esta realidad social y a la importancia de buscar la prevención de la conducta suicida de manera más cercana e implicando a la población. Bueno, cuando estábamos preparando esta comunicación en el equipo, John y yo, pues estábamos diciendo, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para no quedar, salir de esa torre de marfil que significa trabajar pues, en el ámbito clínico o en la universidad, ¿no? En el ámbito académico, y tratar de llegar a las familias, ¿no? Y tratar de buscar mensajes lo más claros y directos posibles para tratar de incluir una semilla para prevenir el suicidio en las familias. Y esto es algo que para nosotros es muy importante. Y por eso hemos decidido llamar a esta segunda parte de la comunicación hacia la prevención de la conducta suicida en el ámbito familiar. Fijaros, una de las cosas más importantes que os podemos decir es que la ideación y conducta suicida siempre ha estado muy, muy psiquiatrizada, muy dirigida a lo que es un tratamiento psiquiátrico, psicológico, médico, y ha habido una infrautilización de los recursos más educativos, más socioeducativos, y de todo lo que menos se ha hecho es trabajar dentro del ámbito familiar. Nosotros pensamos que estamos en un tiempo nuevo, en un tiempo de cambio, en el que es necesario ir tratando de convencer a las familias para que vayan incluyendo en su repertorio de conductas resilientes, de conductas preventivas, el trabajo con la conducta suicida. Y esto os puede dar un poquito de miedo, quizás, ¿no? Pero es bueno que hablemos de ello. Entonces, lo que vamos a hacer esta segunda parte es va a ir dirigido hacia eso, ¿no? Y esto es muy difícil para nosotros, porque para nosotros trabajar en lo académico es más sencillo porque estamos acostumbrados a hablar muy técnicamente, ¿no? Y entonces, cuando tenemos que bajar, digamos, a tratar de difundir un mensaje, nos cuesta mucho más y nos damos cuenta de nuestras propias limitaciones, ¿vale? Entonces, vamos a intentar hacer esa acción hoy viernes. Yo he hablado de una cosa muy importante, que es la conectividad, ¿no? Y he acabado con esa imagen. Fijaros, lo que estamos haciendo aquí es conectividad. Esto es un ejemplo de conectividad. ¿Por qué? Porque nos hemos juntado aquí personas, hemos construido una relación social y estamos implicados en una conceptualización mental y emocional de un tema para poder modificar cosas en nuestros hogares, ¿vale? Entonces, vamos allá. Bueno, John ha hablado de esto, ¿no? La pandemia. Sí, es cierto. La pandemia ha aumentado los problemas psicopatológicos en la infancia y la adolescencia. Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender o que tenemos que tener claro es que la baja frecuencia de casos de suicidio es una falsa sensación de seguridad. Es decir, como veis las estadísticas, sí que no se puede hablar de un gran incremento, tanto en los adultos como en la infancia y adolescencia. Pero eso es una falsa sensación de seguridad. Eso, por ejemplo, lo vemos en otros países como en Estados Unidos, que tienen muchos recursos para prevenir el suicidio y lo que en ese país están aumentando los suicidios, a pesar de todo lo que están haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Que si continúa avanzando la psicopatología, también la ideación y la conducta suicida, y las tentativas van aumentando, lo más probable es que muchos jóvenes tengan éxito, a pesar de que no quieran morir. Recordar, lo que están tratando es de eliminar su sufrimiento. Y esa es la visión que tenemos que tener, ¿vale? No una visión de personas trastornadas, con problemas más de carácter interno que no pueden modificar.
No. Lo que tenemos que hacer es pensar en una persona que está sufriendo. En una persona que está sufriendo. Bien, entonces, ¿qué estamos buscando últimamente? Protocolos de actuación. ¿Dónde? En el ámbito social, educativo y en todo lo que podamos abarcar. Desde aquí, ya sabéis, a nivel estatal no hay todavía, a día de hoy, a pesar de la problemática del suicidio, no hay una estrategia de prevención nacional. En el año 2019 nació una en Euskadi y que es una estrategia muy joven. Pero uno de los grandes cambios, y estamos de enhorabuena, es que hace una semana se aprobó el primer protocolo de estrategia que se va a llevar a cabo en los centros educativos, donde hemos podido colaborar activamente John y yo, y estamos muy contentos, porque se va a iniciar un cambio en lo que se refiere a la estrategia de prevención del suicidio en los centros educativos. Y las familias sois parte de ese ecosistema. Y vuestra participación va a ser muy importante. De hecho, ya esperamos, ¿no?, que en el futuro pues también se trabajen con las familias, con los propios estudiantes y no solo con los educadores. Bien, pero vamos al núcleo de la presentación de esta segunda parte, que es el sistema familiar. El sistema familiar, una de las grandes creencias es que la conducta suicida yo poco puedo hacer. Y que son solo los profesionales externos los que tienen que hacer todo lo que se tenga que hacer. Y además se sienten indefensas, se sienten impotentes, se sienten frustradas. Y, claro, si no les enseñamos a las familias también a manejar la conducta suicida, porque se os habla de competencias parentales, se habla de crianza positiva, ¿no? Pero no se habla de suicidio. Hay que hablar bajito. Que nadie lo nombre. Los profesionales que trabajan en el ámbito de la educación y en el ámbito también socioeducativo no hablan de suicidio. No hablan de suicidio en ninguna parte, ni entre ellos, ni con las familias. Eso no puede ser. Porque tenemos un mito en la cabeza, ¿no? Que es, cuidado, que si nombramos lo innombrable, se va a contagiar. Ese es el gran mito. ¿Sabéis por qué no se metió la prevención del suicidio en las escuelas en educación en Estados Unidos en un tiempo? Porque las instituciones más conservadoras consideraban que se iba a promover el suicidio. Que los chicos y las chicas iban a acabar suicidándose más. Esto es también lo que nos pasa a los profesionales que trabajan en el ámbito sociofamiliar. Primero, no saben cómo hacerlo. Y segundo, las familias quizás no estén tan susceptibles de hablar de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, saber qué les pasa a las familias. Porque estos chicos y chicas que hacen tentativas de suicidio y que muchos de ellos tienen éxito, tienen familias. ¿Vale? Mirar, vamos a empezar con esta reflexión. Desconocimiento. John os ha comentado esto. Las señales de alarma que se habla de conducta suicida están ahí, pero apenas las detectamos. Y esto es cierto. Los padres y las madres tienen un desconocimiento de si sus hijos tienen ideación suicida, si tienen deseo de muerte, si hacen tentativas. Quizás las autolesiones igual se dan más cuenta porque son más perceptibles, más observables. Fijaros en este estudio. Vamos a detenernos un poquito, porque ya os digo que hay países que han avanzado más en la investigación. Yo creo que esto es un caballo de batalla que nosotros tenemos hoy en día, con el tema del suicidio. Nosotros estamos trabajando para modificar lo que es que nos dejen investigar también sobre el suicidio de forma clara. Fijaros en este estudio. Vamos a verlo. Niños de 9 y 10 años. No os he traído un estudio de adolescentes solo,
sino que se hizo con niños de 9 y 10 años y en el que participaron 12.000 niños casi, ¿vale? Es decir, esto es un método universal. 12.000 niños entre 9 y 10 años que les preguntaron sobre si tenían ideación suicida y sobre si habían hecho intentos de suicidio, si habían hecho tentativas. Pues resulta que entre los niños que dijeron tener ideación suicida, el 77% de los padres ni lo contemplaba. Es decir, que no sabían que sus hijos tenían ideación. Y de los que habían hecho tentativas, el 88% no informaba de ello. Es decir, no lo sabía. Con lo cual, con niños tan pequeños, porque también tenemos que quitarnos eso, el mito de que el suicidio también solo les pasa a los adolescentes que a partir de los 15 y 16 años, por eso la prevención tenemos que bajarla bastante. No se puede iniciar la prevención a los 15 años. La prevención la tenemos que iniciar sobre los 11, 12 años. ¿Vale? Este estudio lo que pone de manifiesto es que los padres, uno, no saben detectar la ideación y conducta suicida de sus hijos. Y dos, la pregunta es, si lo detecto, ¿sé cómo responder? Nosotros tenemos una máxima, que pequeñas conversaciones salvan vidas. Y esa máxima normalmente se cumple, porque se cumple que es muy importante hablar de suicidio. Porque hablar del suicidio no hace mal a nadie, porque tú nunca le vas a incluir la idea del suicidio a nadie. Por lo tanto, una de las cosas más importantes es que puedas hablar del suicidio sin tabús, sin estigmas, sin pensar que le vas a afectar negativamente y sin pensar que le vas a inducir a hacer algo peor. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los padres no hablan del suicidio con sus hijos si sabemos que la ciencia dice que hablar del suicidio puede prevenirlo y que pequeñas conversaciones salvan vidas? Bien, aquí hemos puesto una serie de creencias que tienen los padres. La primera es lo que os estaba diciendo, porque piensan que van a meter la idea del suicidio en la cabeza del niño, o del chaval, o de la chavala. Esto no es cierto. Otra puede ser porque puedo remover las cosas. Mejor no preguntar. Las cosas, sin tocarlas, algunas veces con el tiempo las cosas pasan. Jonah os ha dado antes un dato muy importante, ¿verdad? Que el suicidio no es una cosa impulsiva, no es una acción impulsiva, es una acción preparada que exige mucha determinación, es decir, mucha energía, y necesitas, en la mayoría de los casos, es un plan que se va madurando, que se va ensayando. ¿Y sabéis por qué? Porque alguien que sufre mucho no desea seguir sufriendo. Entonces, pensarlo. Si tú no deseas seguir sufriendo, nunca vas a escoger un plan baladí. Es decir, cualquiera. Eso no es cierto. Porque si el objetivo es dejar de sufrir, siempre vas a elegir el mejor plan, ¿verdad? Con lo cual, una de las cosas más importantes es que el suicidio se va madurando en general y va creciendo el nivel de riesgo. Y podemos hacer algo en ese camino. Sobre todo, los padres, los educadores. Porque hoy me quiero dirigir a los padres y educadores, no tanto al personal médico, psicológico, psiquiátrico. Mi hijo no es el tipo de persona al que le pasan esas cosas. Eso le pasa a los que están muy mal, los que están muy mal de la chota. Eso no es cierto. Os voy a contar una anécdota. Yo con 12 años a mi hijo le pregunté si tenía ideas suicidas.
no porque vi señales de riesgo, sino porque era un buen momento para hablar de ello. Y hablamos, para mí fue muy importante hacerlo, porque lo había hecho o con pacientes o con personas que estaban en situación de riesgo, pero nunca jamás con mi hijo. Y cuando lo hice, me di cuenta de muchas cosas, de los mitos que tenemos incorporados todas y todas. Por muy especialista que tú puedas ser en este campo. ¿Y sabéis qué? Lo que me contestó, voy a, me lo voy a reservar para mí en privado, pero sí que una cosa muy importante que quería compartir, que me dijo algo así como, ¿y esto lo habláis en general entre vosotros? Nadie habla de esto, pero muchos piensan, con 12 años. Otra de las cuestiones es que si sabe cómo actuar. Imaginaros que me dice que sí. Que con 12 o 13 años te dice, tengo deseos de muerte. Hijo, ¿cómo puede ser eso? Con todo lo que te estamos dando, con todo lo bueno que es la vida. Y me derrumbo. La pregunta, muchos padres prefieren no preguntar de esto porque no saben cómo van a actuar. Y si les dice que sí, entonces realmente tengo un problema. Tienes la suerte de detectar un problema. Otra de las grandes cuestiones que les pasa es, ¿sabré utilizar las palabras correctas? Quizás no es tanto utilizar las palabras correctas, sino es la propuesta, la cercanía, las ganas de comprender que puedas presentarle al otro. Esto va a ser esencial en suicidio, y es escuchar mucho. Si tú quieres llegar a una persona que tiene ideas para matarse, escúchale. No trates de modificar la idea en el segundo 5. No sirve para nada. Al contrario, sabrá que tú no eres una persona que le va a ayudar. Y le confirmas que hay pocas personas en el mundo que pueden conectar con su sufrimiento, porque estás deseando quitarle el problema de la cabeza. Eso no vamos a hacer. Entonces, ¿qué piensan los hijos? Que no pueden explicar lo que les pasa. Sienten mucha vergüenza por sentirse como se sienten. Sienten mucha culpa, sienten mucha carga, porque ¿sabéis qué? Cuando muchos hijos sienten que para sus padres es el motivo de su sufrimiento. En muchos casos de bullying, por ejemplo. Cuando yo he tenido pacientes que dicen, yo vi a mis padres llorando muchos días en la cocina. Y me iba a la cama muy preocupado. Es la percepción de ser una carga para los padres, a pesar de que están intentando ayudarle. Pensarán que soy un raro, que pensarán que soy un bicho. Porque, claro, sobre todo aquí el problema, más que las chicas, son los chicos, que son mucho más letales. Las chicas lo intentan más veces, tienen menos éxito. Los chicos lo intentan menos veces y son mucho más letales y buscan menos ayuda. Y sus sensaciones de vergüenza son mayores. Porque un hombre no puede ser débil. Y si tú piensas en el suicidio, tienes la percepción de que eres débil. La percepción de que nadie les puede ayudar. Porque muchas veces, muchos pacientes te dicen que no se sienten comprendidos. Pero no se sienten comprendidos en el ámbito sociosanitario y familiar y social. Y sufren el estigma, ¿no? Entonces nadie me entiende. Bueno, si juntamos las dos, ¿qué tenemos? Tenemos que la conclusión es de que tenemos que hacer un esfuerzo por aunar que los padres puedan tener competencias y habilidades para poder ser más perceptivos y con esa vivencia, para validar la experiencia de sus hijos.
Vamos a ver cómo lo podríamos hacer, ¿vale? Hemos hecho un esfuerzo por hacer un decálogo. Un decálogo que vamos a exponer aquí, en primicia, por primera vez. Pero bueno, antes de hacerlo, vamos a tener claro que este decálogo se basa en preguntar. En preguntar. Si tú no preguntas, no esperes que tu hijo te cuente. Tenemos que ser activos, ¿vale? Y solo os voy a decir una cosa. Cuando los jóvenes pueden hablar con sus padres, se sienten aliviados. No se sienten juzgados, ¿eh? Se sienten aliviados de poder compartir algo tan duro y tan poco comprendido a nivel social. Entonces, vamos con este decálogo. Venga, lo hemos llamado así, ¿eh? Decálogo para la prevención de la conducta suicida. Es muy ambicioso, pero somos muy atrevidos, yo y yo. Venga, va. La primera. Imaginaros que preguntáis. Nosotros partimos de que tenéis que preguntar, ¿eh? Partimos de una estructura valiente, ¿vale? Y esto además está demostrado con datos, ¿vale? No esperéis a que os digan ellos. No esperéis a que os lo diga vuestro médico. No esperéis a que os diga vuestro psiquiatra o vuestro psicólogo. No. Anticiparos. Si tuvieseis un hijo con problemas diabéticos, preguntaríais. Sí. Pues plantearlo algo así. Es una conducta. Es una conducta que se puede modificar, ¿vale? Y es tratable. Por eso lo llamamos conducta suicida. Si no, lo llamaríamos enfermedad suicida. Que tendría otro tipo de tratamiento. Esto es conducta. La primera. No te asustes. Que no te abrumen las emociones. Si tu hijo o tu hija te dice, sí, ahí está, mamá, pienso en la muerte. Llevo en esto pensando bastante tiempo. No te asustes. Pues te impactará la noticia, claro. A ver, es así. Pero si te abrumas, si en ese momento caes abatida o abatido, si te pones a llorar y no puedes con la emoción, le confirmas al joven que realmente es una carga, que es motivo de tu sufrimiento. Y eso no podemos hacer, ¿vale? En este decálogo familiar os decimos, podéis sentir las emociones, las que necesitéis, que necesitéis luego ir a donde un profesional y descargar, desahogar vuestra... Mira, las sensaciones que tienen muchos padres, culpa, que he hecho mal, frustración, impotencia, podéis hacerlo, pero no es el espacio con vuestro hijo. Buscar ayuda profesional. John antes ha comentado la importancia de ponerse la medalla. Los padres tienen que ponerse la medalla también. Porque os voy a decir una cosa, ¿sabéis lo que os va a hacer como padres ser mucho más eficientes en la prevención del suicidio? Sentiros humanos, sentiros vulnerables, e ir a buscar ayuda. Si necesitáis hacerlo, no dudéis. De hecho, es una señal de protección. Y podéis combatirlo a nivel familiar. Segundo, bueno, hablábamos de qué tipo de emociones pues no conviene mostrar en ese momento. Pues las de miedo, porque vas a mostrar impotencia, desesperanza, las de ansiedad y las de rabia, ¿no? Las de rabia, porque esto también es otra, ¿eh? Yo conocía un paciente que vino y me dijo que cuando se lo transmitió a su padre le contestó, y bueno, ¿y cuándo se te va a quitar eso? Su padre lo que mostraba es falta de comprensión y crítica. Y seguí yo leyendo el periódico, o sea, así, es textual. Entonces...
Jonah os ha presentado antes este continuo de la conducta suicida, pero ¿sabéis por qué? Porque cuando yo lo pongo, es muy técnico, pero no voy a darle muchas vueltas. Pero también para deciros una cosa, cuando una persona, un joven, os dice que tiene deseos de muerte, no quiere decir que va a hacer un intento de suicidio. ¿Vale? Normalmente, cuando los jóvenes tienen deseos de muerte, la gran mayoría están aquí. Estos son la gran mayoría. 2 de cada 3 no llevan a cabo una tentativa. 2 de cada 3 que tienen ideación suicida. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de tener ideación suicida, como antes ha comentado John, que muchos de esta sala tenemos, lo hemos tenido en la vida, no va a decir, no va a hacerte ya, ¡boom!, voy a hacer un intento de suicidio. No. Por lo tanto, esto nos empodera para decir, calma. Y yo tengo recursos, la comunidad tiene recursos. Porque pensemos en un punto de vista sistémico y comunitario. Tenemos recursos. ¿Vale? Cuando un adolescente nos dice, tengo ideas de muerte, súper bien, porque lo has dicho. Y sabemos qué vamos a hacer. De eso se trata. Y si tú en la familia puedes mostrar esta posición, esta determinación, vas a ayudar muchísimo. Entonces, esta es la buena noticia, ¿vale? La buena noticia es, porque no queremos causar alarma ni desinformaros. No queremos desinformaros. Queremos deciros que la gran mayoría está por aquí. Entonces, tenemos mucho que hacer y podemos hacer mucho. Bueno, segundo punto. Hemos dicho el primero, no te asustes. Segundo, escucha. Condición sine qua non. No intentes quitarle la idea del suicidio de la cabeza. No funciona. Escucha, escucha, escucha. ¿Palabra mágica? Cuéntame más, te escucho. Poneros en un lugar donde haya conectividad, cara a cara, donde no haya estorbos. Puede ser la cocina, la sala, donde queráis, sin pantallas, sin móviles, solo para escuchar y tener la escucha abierta y compasivos. No juzguéis a la persona por tener ideación suicida. No tratar de convencerle de que la vida es guay. Que ya lo sabe. Que la vida es súper buena. Pero a pesar de ser súper buena, ¿sabéis qué pasa? Que sufro mucho. Entonces, ser compasivos y decirle, joder, debe ser muy doloroso sentirse así, ¿no? Cuéntame más. Que os hable del dolor que siente. Contra más puede hablar del dolor, ¿qué va a hacer? Va a ir sacando el dolor. Y lo va a hacer contigo, que eres su padre y su madre. O su tío o su tía, me da igual. Es decir, en un espacio seguro, con una vinculación de apego seguro. ¿Vale? No hay lugar mejor. Luego también el clínico, porque no sois clínicos, ¿vale? El clínico hará lo que tenga que hacer. Como John ha dicho, reducir, por ejemplo, del sueño y otras técnicas psicoterapéuticas que conocemos. Pero los padres pueden hacer mucho. 3, incidimos. Atiende sus emociones, su dolor y cuidado, yo os pongo aquí, y sus deseos de muerte. Que si te habla de que desea morir, escúchale. Porque os voy a decir una cosa. Cuando una persona, fijaros, puede hablar de sus deseos de muerte con otra persona, si no hacer este trabajo, este ejercicio con vuestros mejores amigos, es muy liberador. El problema es cuando tú no puedes hablar de ello. Y ponemos ahí, tómate en serio cada amenaza. Lo que decíamos antes. No son llamadas de atención. Entonces, si hay amenazas, gestos, escúchalas y piensa que hay dolor detrás de ello. Intenta salir del desafío.
¿Qué muchas veces piensas que hay detrás de, eso, de esas acciones? Me está desafiando porque ha dicho que ha venido y ha dicho, mira, si no me haces esto, me voy a tomar estas pastillas. Si no me das el móvil, la paga, y si no me dejas salir, no sé qué. Y tú, me estás desafiando, ¿eh? Ya me ha dicho el psiquiatra que no te haga ni caso, el psicólogo que no te haga ni caso a estas cosas. ¡No te voy a hacer ni caso! Eso es un gesto suicida. Si tú estás en el desafío, solo ves desafío. Y entonces estás en una historia de simetría, ¿no? De a ver quién va ganando en la escala simétrica. Entonces, lo que vamos a hacer es, te voy a escuchar, háblame de tu dolor. Y lo que he dicho antes, ¿no? Vamos a buscar ayuda. Bueno, cuando ponía aquí antes, al principio, es cuando alguien nos dice que sí, que tiene ideación suicida, si se lo preguntamos. Pero imaginemos que tenemos un joven que está mostrando o consumos o autolesiones y tú te atreves a preguntar sobre ello, pero no preguntas sobre suicidio. Esto es otra manera, esto es otra cosa que suele pasar. Y entonces le dices, ¿estás pensando en hacerte daño? ¿Estás pensando en eso? Lo que estamos, seguimos alimentando el mito, el estigma. Y cuando, si tú tienes a un hijo o una hija que está mostrando señales de alarma, es decir, prepárate a preguntarle. En algún momento de la conversación le tienes que preguntar si tienes ideas. Y una cosa os voy a decir, no utilizáis palabras que tratan de minimizar el riesgo y todo eso. Utilizar las palabras reales. ¿Estás pensando en matarte? ¿Tienes deseos de muerte? Y evita afirmaciones como tienes mucho que vivir, solo tratas de llamar la atención, olvídate de eso, ya pasará. O cosas como lo que decimos algunas veces. Los jóvenes de hoy en día sois unos blandos. El otro día tengo un compañero psiquiatra en Estados Unidos con el que trabajamos y me decía el otro día que últimamente una de las cosas que peor está viendo en los jóvenes pacientes era que les decían muchos educadores y muchos padres la siguiente frase a los jóvenes y que se relacionaba cada vez más con conductas suicidas. Y era, los jóvenes de hoy en día ya no sois tan resilientes como éramos nosotros, que nos lo curramos todo y no teníamos tantas cosas. Y él estaba detectando cada vez que esa frase en la clínica. O sea, que dejemos de decir que los jóvenes de hoy en día son unos caprichosos, que son unos blandos, que no sé qué y no sé cuánto. Fijaros lo que nos dicen los jóvenes, ¿vale? Cómo esos mensajes hacen que su sistema cognitivo, es decir, de pensar, piensa más en el suicidio con esas frases. Se alimenta para ellos. Porque es una sensación de impotencia, de no poder escapar. ¿Cómo? Si soy menos resiliente que tú, ¿qué me estás diciendo? Que no conectas con mi sufrimiento. O cosas como, piensa en positivo, tienes que superarlo, es solo una fase, no seas débil. Bueno, mi vida también es dura, así que como todos, hay gente que lo tiene peor que tú. No seas egoísta, preocúpate de los demás. Pongamos que nuestro hijo o nuestra hija presenta conducta suicida. Cultivemos lo valioso de buscar ayuda. Tanto para nosotros, nos ponemos la medalla, y con nuestros hijos también. Vamos a buscar ayuda. Hay unos recursos comunitarios cada vez mejores. Por ejemplo, lo que está haciendo el Ayuntamiento de Vitoria aquí es muy bueno, ¿no? Tenemos recursos comunitarios. Vamos a buscar ayuda. Y vamos a buscar ayuda porque es un signo de fortaleza.
al contrario que de debilidad, nos hace fuertes. ¿Sabéis lo que, en los estudios que estamos haciendo con jóvenes, sabéis lo que sale? Mirad, en un estudio que estoy haciendo con jóvenes en riesgo, jóvenes que hacen tentativas de suicidio y que tienen conducta suicida actual, les preguntas, ¿buscas ayuda por estas ideas de suicidio? El 90% te dicen que no. Porque no confían en los adultos y porque no saben cómo hacerlo. Y otra cosa más. Una de las cosas más importantes también es que, desgraciadamente, los jóvenes vulnerables buscan a otros jóvenes vulnerables para relacionarse. ¿Y qué pasa? Que te contagias. ¿Sí? El contagio de las autolesiones no suicidas es más habitual. Entonces, tenemos que cultivar eso. Y también tenemos que cultivar ya una estrategia de afrontamiento, resolución de problemas. Esto encuadra con la parentalidad positiva, ¿no? Encuadra con las habilidades de escucha, pero también de aprender a regular las emociones, de enseñarles a regular las emociones en la vida cotidiana. Y tenemos que tratar de hacerles pensar, ¿no? Aprender de la experiencia, ¿no? Las experiencias, recordar una cosa, detrás de cada suicidio hay acontecimientos vitales estresantes. No viene el suicidio uno porque solo es interno, es sociológico, ¿no? Son también acontecimientos vitales estresantes los que van ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida cotidiana hay acontecimientos vitales estresantes que están una y otra vez superando. Un ejemplo, el otro día a mi hijo no le cogieron para el equipo de fútbol. Y dices, joder, su gran sueño, no le han cogido, está en el B. Y los del B son los que no están federados, los que les tienen allí, no tienen nombre, no tienen número de camiseta, los pobres están ahí defenestrados, entrenan una vez a la semana, no entrenan dos, bueno, ¿cómo les tienen? Y entonces, pero para mí era una oportunidad para, bueno, háblame de tus emociones, ¿cómo le podemos dar la vuelta juntos? Y, joder, pues tuve, para mí fue una oportunidad para trabajar la resolución de problemas. Vida cotidiana, esto es lo que van a utilizar luego, ¿eh? Cuando se enfrenten a las presiones académicas y sociales que tenemos hoy en día, o otras. Lo que aprendieron ahí es lo que van a... Es decir, que no tenemos que hacer unos ejercicios de la leche, de hacer mindfulness todos los días en casa y nos ponemos todos juntos en familia. No, no, no hablo de eso. Hablo de... Habla todos los días con tu hijo, habla en la familia y enseña el manejo de emociones en la vida cotidiana. Sin hablar de suicidio, ¿eh? No hace falta muchas veces, pero está interrelacionado. Bueno, entonces, no juzgar, sino que permite que ponga a prueba sus ideas y aprenda de ellas, ¿no? No ofrecer sugerencias sin que te las pidan. Esto ya sé que nosotros tenemos la tendencia, haz esto, haz lo otro, no sé qué, tal, busca esto, no sé qué, y buscar soluciones constantemente. Pues puedes decir, si quieres que te dé alguna idea, y si dicen que no, simplemente di, confío en que lo solucionarás y estoy aquí para escuchar. ¿Sabéis que cuando preguntamos sobre el suicidio, los hijos algunas veces nos dicen, no tengo ideación suicida? Y es cierto, es honesto. Nosotros les agradecemos, gracias por compartir esto conmigo, y ponemos la siguiente frase. Si esto cambia, alguna vez puedes contar conmigo. Es decir, que las ideaciones son dinámicas, pasan cosas, ¿vale? Pero es muy importante eso. Si eso cambia, puedes contar conmigo, ¿vale? Bueno, no les eches sermones. Que esto... Y yo, ¿sabéis lo que les digo? Yo, como soy súper sermonero, así, claro, entro a... Muchas veces digo, joder, si me he cascado aquí 15 minutos hablando solo y el otro está ahí así mirando como a otro lado... No sabes, y está el tío ya, el pobre, allí diciendo, a ver cuándo acaba. Y digo, ya un día dije,
joder, creo, tú te has hecho muchos sermones, ¿no? Avísame para que rompa este hábito. Y ahora ya me avisa enseguida. Entonces sé que voy bien. Y hago reuniones de 5 minutos. Si quiero hablar de no sé qué, de algo muy así, bueno, o sea, no necesitan más, ¿eh? Bueno, entonces esto es importante, no les sermonéis. Vale. Bueno, las autolesiones no suicidas, que nos preocupa mucho, ¿no? Nos preocupa mucho porque es un tema muy de adolescencia. Sabéis que entre el 15 y 20% de los adolescentes tienen autolesiones no suicidas. Esto se dice poco. Pero ¿para qué las utilizan? John antes os ha comentado, y es regulación emocional. Pero fijaros un poco. Aquí os he hecho una especie de revisión de lo que dicen los autores que los jóvenes cuando se autolesionan dicen. Yo cuando les pregunto a los jóvenes sobre su ideación suicida, si les pregunto también si se autolesiona, y siempre les pregunto cuál es, consideran que es el motivo por el que se autolesiona. Siempre es por regulación emocional. ¿Y eso con qué tiene que ver? Fijaros, alivio de tensión y estrés, distracción de recuerdos desagradables, porque claro, tú te acuerdas de una vez que hiciste algo que te supuso o tuviste una reacción que tuvo unas consecuencias y ese recuerdo te provoca emociones negativas o emociones molestas, llamarlo como queráis, que no sabes cómo manejarlas. Y para reducir ese malestar, esa intensidad, utilizas las autolesiones o suicidas, ¿no? Búsqueda de sensaciones, sí. Hay chicos y chicas que buscan sensaciones. Y fijaros una de las funciones para prevenir el suicidio. ¿Por qué? Porque en esa sensación de falta de alto dolor mental, desesperanza, esa sensación de percepción es una carga, esa sensación de que no estoy conectado socialmente aunque esté rodeado de gente, te puede llevar a pensar en suicidio, a tener un plan y a decir, lo voy a hacer. Y sabéis que muchas veces las autoridades suicidas las utilizan para frenar, para que les devuelvan, por ejemplo, sobre todo, pues, bueno, no voy a decir determinados métodos, que eso no podemos hablar, ¿no? Pero determinadas autolesiones son para no hacer el acto del suicidio. O sea, que la función es protectora, pero no es una función adecuada. O, perdón, no es una técnica resiliente. ¿Sabéis por qué? Porque contra más autolesiones, más se genera la ideación y más tentativas hay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la larga tiene muy malas consecuencias. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si tenemos a un joven que tiene autolesiones no suicidas, tenemos que saber manejarlo. Para eso sí que os recomiendo que recibáis ayuda profesional, porque hay modos de gestionarlas en casa. Y hay unos modos de gestionarlas adecuadamente, ¿vale? Entonces, pero no, aquí no nos vamos a detener en ello. Pero lo que sí podéis hacer es aplicar otras técnicas de regulación emocional. Y esto es algo muy importante. Muchas veces las personas que tienen conducta suicida parece que no tienen buenas ideas. Parece que no saben superar sus problemas. Eso no es cierto. Podemos trabajar con ellos qué es lo que les ayuda a superar esos momentos de crisis. Esos momentos de gran malestar. Y podemos conocer cómo a ellos les ayuda. Os diré algunas que son muy buenas y otras que no. Por ejemplo, las autolesiones. Esas no vamos a incidir mucho en ellas, pero las que son buenas las vamos a tratar de reforzar y colaborar más, ¿vale? Entonces, podemos utilizar sus sugerencias. Le haces activo en el manejo del problema. Y otra es no catastrofizar. Les tenéis que decir que hay tratamientos clínicos para superar el problema. Si tú, fijaros, te dice que tiene deseos de muerte y tú piensas que ya va a hacer un intento de suicidio, estás catastrofizando.
Estás pensando que eso es algo que es una patología que jamás va a salir, que jamás vas a salir de ella. No es cierto. Si no, todas las personas que tendrían ideación suicida se matarían. Y son las que menos. ¿Vale? Pero en el camino, tú, si estás en una posición de templanza y de no catastrofizar, le ayudarás mucho más. Bueno, vamos terminando. La 8. Lo que he dicho antes. Mostraros vulnerables y compasivos. Si necesitáis ayuda también, podéis recurrir a ella. Respeta también los límites. Los hijos necesitan su individualidad. Si restringes toda su vida, porque piensas que va a hacer un intento de suicidio, tampoco le va a ayudar. Me preguntan, ¿no? Muchos, en este caso con centros de acogimiento residencial, me dicen, Alex, ¿qué hacemos? ¿No le dejamos salir? Entonces, le hemos aplicado el código de riesgo de suicida, está metido en la habitación, no va a ir a clase, no va a ir a no sé dónde. Y yo digo, uf, ¿qué es esto? Eso nunca va a funcionar. ¿Por qué no cogemos y les ayudamos a... les proveemos de recursos? Si le limitas también toda la vida, toda la individualidad, no va a ser funcional, ¿vale? Y al contrario, lo que va a entender es que no hay nada que le está ayudando a superar su problema, ¿no? Las reacciones negativas, que antes he hablado de ese padre, ¿no? Si tienes reacciones negativas y que te puede pasar, ¿sabéis qué pasa muchas veces con jóvenes que están intentando superar el problema y pasan tiempo y tú ves que no funciona o que hace así mucho, ¿no? Que te surgen reacciones negativas y dices, me cago en... será puñetero, ¿no? Quítate esa mierda de la cabeza ya, tío. Y eso es una reacción negativa. Es tuya, no de él. Él está haciendo lo que mejor sabe. Pero tú no soportas la ansiedad. Entonces, lo importante es que digas, esto es mío. Y es una reacción negativa. Busca ayuda. Ese no es el espacio. Si se lo proyectas al hijo o a la hija, no le vas a ayudar. Y para mí, os recuerdo esto. La persona suicida hace lo mejor que sabe. Lo mejor que sabe. Como hay a la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, terminamos fomentando la autonomía. Ese es el punto 9, ¿no? Es duro ver a tu hijo sufrir, ¿eh? O sea, súper duro. Y es duro conocer que tu hijo tiene ideación y conducta suicida. Pero si limitas totalmente su autonomía, su capacidad del paciente... Su capacidad para resolver problemas, no estás fomentando estrategias de afrontamiento saludables. ¿Vale? Bueno, ya para terminar, por ejemplo, en este caso, ¿no? Os pongo aquí, ¿no? Si te dice, por ejemplo, la madre, has dicho que no quieres ir al psiquiatra, ¿no? ¿Qué te preocupa de esta visita? Él te dice, es que la medicación me va a dejar como un zombie. Ayúdale a no cortar con esa ayuda sanitaria, sino más bien a decirle, bueno, ¿por qué no se lo comentamos esto? ¿No? Parecen conversaciones banales, pero son muy importantes. Que lo que le estás transmitiendo a tu hijo y a tu hija es, a ver, el tratamiento te va a ayudar y a veces vas a tener días muy malos. Pero los días malos también es importante que continúes, que perseveres, que seas perseverante. Tenemos que ir un poquito en esa línea, ¿vale? Entonces, por eso, el punto 10 es, en esta visión sistémica que tenemos y que estamos trabajando en ello, es que haya un ecosistema de prevención del suicidio y que deje de ser un mito, que deje de ser un tabú y que nos impliquemos todas y todos y que haya una coordinación fluida. Y muchas gracias.
Bueno, creo que tenemos 10 minutos, ¿no? Estamos a vuestra disposición, no sé cómo lo queréis. Sí, aquí adelante. Bueno, es que ricasco. Muchas gracias. John, Alex, voy a empezar por agradeceros esto que habéis dicho del ayuntamiento, lo que hacemos, reconocer el trabajo. No lo suele hacer mucha gente y entonces nos llena de orgullo al departamento y a Infancia, especialmente. No, bueno, es alguna reflexión solamente, no quería preguntar especialmente nada. Quería completarle un poco a John de lo de los médicos de verdad y los médicos de mentira. En mi otra vida, yo también soy médico de verdad. En la otra vida, en el servicio de urgencias del Hospital de Santiago, en el que trabajamos con psiquiatras, tenemos a los conocéis, Zorrilla y tal, los tenemos allá y entonces están compartiendo lo que le llamamos la pecera, la sala de urgencias y tal. Y tenemos mucha relación, una relación entre el médico de verdad y el médico de mentira. Pero cuando venían los pacientes a psiquiatría, porque es la referencia a la unidad de psiquiatría de agudos, el servicio de urgencias es para toda la provincia, venía alguien y entonces veníamos y decíamos a los psiquiatras, decíamos, ha venido un paciente al que nosotros no podemos ayudar. Eso era muy importante, porque no le dolía nada, le dolía por dentro de la cabeza y nosotros no sabemos detectar eso bien, no teníamos herramientas para eso. ¿Dónde te duele? ¿Qué te ha pasado? No decir, oye, pero si parece que estás bien, que venga el psiquiatra. Que... Entonces es para completar eso. El médico de verdad no sabe del cuello para arriba, digamos, lo que hay dentro. Ese es el esto. Bueno, yo creo que en la iniciativa en el departamento sobre la parentalidad positiva, yo creo que es una iniciativa muy importante y que fomenta esas raíces, esa conectividad. Nos conecta con esa... proveer recursos, ¿no? Que habéis dicho, ¿no? Alex, que has dicho tú también, sobre proveer recursos y crear un ecosistema de prevención de salud, ¿no? El acompañar ese que estamos ahora revisando. Los servicios sociales de cuidados, el proveer un sistema de cuidados y en este caso pues muy específico, ¿no? A mí me parece que eso era una cosa que quería yo remarcar. Bueno, reitero, muchísimas gracias, muy aleccionador. El otro día alguien decía, pero va, si los políticos presentan y luego se marchan. Yo, como mi antigua vida no era de política, es por eso creo que ha sido muy interesante. Gracias, John. Se oye, ¿verdad? Permitidme en un minuto contestarte, bueno, completar con una anécdota también personal. Yo hice medicina porque quería ser psiquiatra, pero durante la carrera me apasionó, me gustó mucho la medicina general. Y aunque escogí psiquiatría decidido, pues durante el primer año de residente hacíamos guardias de medicina general y me gustaba mucho. Entonces, tengo una anécdota que me marcó durante 2 años, que es en la primera guardia, a eso de las 3 y pico de la mañana, pues fui donde un adjunto porque le había diagnosticado a un paciente una pericarditis, auscultando que no es fácil. Digo, es que eso que dicen los libros de que es como frotar cuero y tal, y entonces va el adjunto y dice, pues parece que sí. Le hacen las pruebas, ingresa y es una pericarditis. Total, que me dice, pero tú, John, con lo que te gusta en la medicina, ¿cómo has cogido psiquiatría? Que nunca vas a ayudar a nadie, nunca vas a curar a nadie. Eran las 3:30, 4 de la mañana, me puse a llorar y no paré de llorar hasta las 8 de la mañana. La gente en el hospital, hay gente que se acuerda. En mi experiencia, como decía Alex, como afortunadamente es dinámica la conducta suicida. La conducta suicida puede mejorar, puede desaparecer, puede quedarse quieta, puede retroceder. Descubrí que ese médico no tenía razón cuando ya, como residente de psiquiatría y psiquiatra, descubrí gente que en un momento dado, en un contexto determinado de su vida, había perdido la ilusión por vivir y tiempo después, con nuestro apoyo y con nuestra ayuda, lo había recuperado. Y dije, aquel compañero mío estaba equivocado.
Hola. Bueno, yo soy residente de psiquiatría aquí en Vitoria y soy al que le toca atender en el servicio de urgencias todo este tipo de conductas suicidas, parasuicidas y el que hace esa atención. Yo soy residente de último año y estoy alarmado por el incremento que ha habido desde mi inicio de la residencia hasta hoy, de, sobre todo de las autolesiones, que al principio no era muy común encontrar en una guardia y hoy en día pues puedes ver 3 al día fácilmente. Y algo que me parece a mí que hay detrás de tanto las autolesiones, las autoagresiones, como la heteroagresividad en la adolescencia, es lo que habéis comentado de las habilidades de resolución de problemas y de una muy escasa tolerancia a la frustración. Los adolescentes hoy en día, estamos hablando de un 15-20%, has comentado, Alex, de conductas autolesivas. Claro, esa es la punta del iceberg, es de un 20%. La mínima tolerancia a la frustración que se da en esta generación es mucho mayor. Mi reflexión al respecto es si creéis que los modelos en las últimas décadas de educación, en el que el castigo está cada vez peor visto, la imposición de límites, un modelo educativo en el que cada vez es más difícil repetir curso, suspender, ha podido generar que las nuevas generaciones cada vez tengan menos recursos para afrontar las dificultades y pues tolerar esta frustración y generar herramientas como las que comentabas de tu hijo y el equipo de fútbol para solucionar luego o darle una salida a los problemas reales que tiene la vida. ¿Quieres contestar tú? Sí, empieza tú y luego. Eso es. Bueno, a ver. Justo una de las cosas que estabas comentando, que es la presión académica y la presión entre los iguales, es uno de los grandes factores incipientes relacionados con mayor ideación y autolesiones no suicidas y conducta suicida en general. Antes Joan estaba comentando las redes sociales. Mira, ahí tenemos pacientes, por ejemplo, que en el tratamiento, nosotros tenemos un tratamiento de la conducta suicida que se llama el programa Supera, ¿no? Y en este programa de tratamiento, cuando pues, los jóvenes van funcionando muy bien, son capaces de ir, por ejemplo, de abrir en su red social y encontrarse una crítica negativa hacia algún aspecto de carácter social o académico y elevarse, incrementarse muchísimo este tipo de conductas. Entonces, eso está muy claro que el efecto de la presión que tiene ya de competitividad, por ejemplo, nosotros en la universidad lo vemos claro, yo antes no he visto tal presión la que tienen hoy en día para tratar de diferenciarse del otro, es exagerado. Y los problemas de salud mental cada vez son más grandes. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Tenemos que enseñarles estrategias de regulación emocional. Las estrategias de regulación emocional parece que nos enseñan. Es decir, no hay un curso de estrategias de regulación emocional. Y los padres viven en una gran presión también. Fíjate cuánto tiempo dedicamos al trabajo y qué poquito tiempo al ocio y a la familia. Entonces, ¿hay tiempo para trabajar las estrategias de regulación emocional per se? Pues tampoco. Entonces, lo que estamos transmitiendo ahora poco a poco es que por eso se está hablando de incrementar los programas de educación socioemocional en las escuelas para tratar de promover estrategias de regulación emocional. Lo tenemos que hacer. Tenemos que enseñarles esas estrategias, porque si no, ellos van a buscar un modelo de regulación emocional. ¿Y sabes por qué las autolesiones se están también incrementando, entre otras cosas? Por el contagio. Hay un claro contagio social de las autolesiones no suicidas.
Porque lo he dicho antes, los jóvenes vulnerables se juntan con jóvenes vulnerables y lo que puede resultarte a ti práctico, pues ¿por qué no va a ser para mí también igual? Pero el riesgo es que eso incrementa la ideación y la conducta suicida, ¿eh? Sí, y un poco por completar, ¿no? Es decir, que siguiendo con lo que decía Alex, hay que reconocer que en las últimas décadas las dinámicas, la estructura familiar, los funcionamientos en muchas familias han cambiado, como lo ha hecho socialmente, ¿no? Pero cogiendo un poco algo que aludías a que dices, estos chicos, estas chicas adolescentes que presentan autolesiones y son cada vez tan frecuentes en la urgencia de psiquiatría, tienen una baja tolerancia a la frustración, ¿no? Pero a mí no, es un término que se sobreutiliza desde mi punto de vista. Piensa en malestar emocional. Y lo que estamos viendo es que los niños y las niñas cada vez están expuestos a causas de malestar emocional de manera más precoz. Es decir, aquí no se trata de responsabilizar a nadie, pero es que la mayoría de los niños y niñas en nuestro entorno ya no tienen la adolescencia que muchos de nosotros tuvimos. La adolescencia se define como un periodo de cambio externo e interno. Y ahí, ese cambio interno, entre esos cambios internos que se tienen que dar, se tiene que dar la adquisición de esas habilidades de afrontamiento. Entonces, eso es responsabilidad de las personas que tenemos que velar por la seguridad, la integridad y la felicidad de nuestros hijos e hijas, alumnos y alumnas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una pregunta que es que nunca sé resolverla. Entonces, a ver si me podéis ayudar. Y yo observo un poco lo que vosotros decís, que los patios se juntan alumnos pues, que tienen los mismos problemas y entonces pues, se separan. Hablan constantemente del mismo tema, de manera pues, que en los patios tampoco se relajan y si les oyes pues, en los momentos libres que tienen en tutorías, siguen hablando sobre el tema. ¿Cómo podemos actuar nosotros, los profesores? Porque, claro, nosotros vemos muchas cosas, pero tampoco sabemos muy bien la forma de transmitirlas. ¿Cómo se puede transmitir? Si esto hay que transmitirlo a los padres, ¿de qué manera? ¿A quién podemos acudir? A mí sí me preocupa porque el curso anterior pues, hubo un caso de, bueno, cada vez hay más, ¿no?, de personas que presentan autolesiones y vemos eso, yo veo que los patios se juntan. Entonces, por favor, si me podéis dar alguna ayuda, pues sería de agradecer. Gracias por la pregunta. Lo primero es lo que dices, ¿no? Reconocer que hay una tendencia en estas personas vulnerables a confiar en otras personas a las que atribuyen, están padeciendo un sufrimiento similar o saben, conocen ya que tienen conductas autolesivas o han tenido también pensamientos suicidas como ellos. A veces preguntamos a estos chicos y estas chicas por qué solo confían en esos iguales y te dicen porque son las únicas personas que van a pensar o van a saber que no estoy loco. No confían en los demás porque, por los mitos y estereotipos que Alex comentaba, piensan que los padres, que si lo digo, me van a mandar al psiquiatra, me van a tratar, me van a medicar, van a pensar que solo estoy loco, no me van a entender bien, ¿no? Entonces, por un lado, decir que lo que no podemos es no hacer nada. Si yo detecto que se da esa situación, decir si creo que hay un grupo de chicos y de chicas en riesgo, decir que tengo que intervenir. Entonces, decir que yo, ¿cómo intervendría? Intervendría de manera individual, primero con cada uno. Desde la honestidad, desde el querer ayudar, de una ayuda genuina, decirle, escuchar, como decía Alex, ¿no? Escuchar a ese chico, a esa chica, lo va a agradecer. Si, cuando eso se hace bien, o sea, cuando decía Alex, es que vosotros, cuando esa persona se abre y comparte, se está aliviando. ¿Qué más te puedo decir? En los centros educativos, nosotros creemos que es fundamental que exista un clima entendido como un aire que se respira en la comunidad educativa de seguridad y de confianza. Este es un lugar en el que todos y todas, profesorado y alumnado, estamos para ayudarnos, para apoyarnos. Y ese es uno de los grandes valores de este centro educativo. Entonces, de alguna manera, para reforzar, para facilitar
el que los alumnos y las alumnas puedan pedir ayuda. No sé si un poco te... Sí, y por añadir una cosa más. Mira, hay que cambiar la manera de trabajarlo en el aula. Si tú vas, imagínate, ¿no? Y haces una tutoría y te pones ahí, dices, yo a saco, voy a hablar de las autolesiones no suicidas. Eso no te va a funcionar. Se te va a salir por todas partes. Y uno te va a contar qué hace, el otro te va a contar de no sé qué, no sé cuánto. Vais a acabar hablando de métodos. De métodos muy contagiosos, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿y si quiero hacer una tutoría sobre autolesiones? Quizás no es una buena idea. Una buena idea es hacer una tutoría de cómo gestiono cuando me siento mal, cuando tengo sufrimiento psicológico. Y sobre todo centrarse no tanto en el sufrimiento, sino también en cómo hago para superarlo. Es decir, tú imagínate que tienes un grupo donde has detectado que las autolesiones no suicidas se están generalizando o se están contagiando. En lugar de hablar de las autolesiones no suicidas, es importante hablar de cómo haces para superar situaciones de sufrimiento emocional. Estás consiguiendo el mismo objetivo. Es decir, estás consiguiendo que las personas adquieren nuevas habilidades para superar problemas. Problemas que están muy interconectados con esa conducta. Y eso es lo que se ha descubierto, es que las personas que pueden hablar de cómo superan problemas tienen un efecto positivo sobre aquellos que utilizan autolesiones no suicidas. Con eso no estigmatizas a la persona que utiliza las autolesiones no suicidas, sino le dices, oye, que esto es malo, que no sé qué, no sé cuánto, no se puede utilizar, ¿y tú para qué haces? ¿Estás loco? ¿No? No le haces sentirse estigmatizado por ello. Y al contrario, estás elaborando y desarrollando estrategias de resolución de problemas. ¿Vale? Tendría que ir un poquito por ahí. Las tutorías tienen que ir un poquito dirigidas a eso. ¿A cómo hacemos para manejar nuestro sufrimiento emocional? Nosotros pensamos que en el futuro, en los colegios, con este protocolo de intervención del Gobierno Vasco, el profesorado tiene que activar esas estrategias de regulación emocional y tiene que desarrollarlas en el aula, con su espacio determinado. Pero sobre todo hablar de superación de dificultades. Bueno, el tema es que eso ya lo hacemos, ¿no? Sí, lo hacéis. Quiero decir que yo no sé si se ha entendido bien lo que he querido comentar. Son alumnos de diferentes aulas los que se juntan en el recreo, ¿no? Mm. No son personas del mismo aula. Y cuando hablo de las tutorías no significa que en las tutorías se hable que cómo lo hago, ¿no? Sino que hay diferentes temas, ¿no? Pues para tratar, pues o la salud mental, que vienen a hablar, la autoestima, ¿no? Cómo me enfrento a los problemas. Todo ese tipo de cuestiones yo creo que se trabajan. Lo que nos perdemos es en ese momento en concreto cuando te estás dando cuenta que esas personas se están uniendo, ¿no? Que igual el tema es pues ese, hablar de uno en uno con ellos, ¿no? Simplemente a ver cómo se sienten, ¿no? Uh-huh. Lo hemos hecho y no sé, yo igual es que tengo la sensación de que no es suficiente, que no sé, a ver si se podía hacer algo más. No sé, Sí que se puede hacer algo más. Se puede hacer algo más ya con lo que podríamos decir una intervención a nivel individual. Lo que pasa que es un poquito más, necesitaríamos más tiempo para explicarlo. Vale, gracias. Uh-huh. Hola, buenas tardes. Yo creo que una de las cosas que podemos ayudar a los niños y adolescentes con esta conducta es el acompañamiento, el estar presente, que los padres estén presentes. Lo hablo porque, bueno, a mí tengo una niña, me pasó un caso, ella se autolesionaba y también tuvo deseo de suicidarse, no llegó a nada, pero bueno. Nosotros lo que hicimos fue acompañarle, estar con ella sin que ella casi se diera cuenta. ¿Por qué? Porque le preguntábamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Nada. Se puso sarcástica, no hacía los deberes,
con todas las amigas chocaba. Fue una cosa increíble. Buscamos ayuda, no buscamos ayuda a un psicólogo así, buscamos una persona, bueno, el psicólogo, coach, y da terapia con caballo. Entonces, una de las cosas que le dijimos a él, no le diga que terapia ni acompañamiento. Simplemente le preguntamos que si le gustaban los caballos, nos dijo que sí, pues vamos a disfrutar con los caballos. Y también llevamos a su hermanito, 2 años menor que ella, para que se la dieran juntos. Ya él veía si había que dividirlo en algún momento. Y nos pusimos en contacto con la escuela y la escuela con nosotros. Estábamos al pendiente. Duró una semana que salía para la escuela, pero regresaba a la casa. El último día yo me puse a mirar su habitación, a mirar la mochila, tenía cuchillo, tenía tijera, todo eso. Yo cogí todo eso, lo escondí. Uno se pone muy nervioso, no sabe qué hacer. Pero estábamos ahí siempre pendiente a ella, no la atosigábamos. Un día llega a casa y me dice, mamá, quiero tirarme por esta ventana. Yo me quedo como estoy, así le digo, pero mira, antes de hacerlo, vamos a hacer 2 cosas. Primero, vamos a limpiar la casa, porque la policía va a venir, Vamos a limpiar la casa para que no encuentren este reguero. Y luego, mira hacia abajo y mira que no vaya nadie para que no le haga daño. Porque nadie tiene la culpa. Hizo así, miró y se sentó. Después, que ya le fue pasando todo eso, me dice, yo no sé qué me pasaba. Ya yo el año que viene voy a dar todo por el todo en la escuela, porque realmente ustedes me preguntaban qué me pasaba y no sé qué me pasaba, no sé qué decir que me pasaba. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Muchas veces ellos están metidos en un bucle, pero ni ellos mismos saben lo que les sucede. Y hacen cosas que uno no sabe por qué la hace. Entonces lo mejor es estar presente con los hijos, lo más que uno pueda. Uno tiene trabajo, tiene todo, pero a veces incluso tenemos que sacrificar el trabajo y no darnos una buena vacación, pero estar con ellos, que ellos lo van a agradecer. Sí, gracias por tu testimonio. A ver, yo creo que hay algo muy importante en lo que has dicho, que es el estar presente, ¿no? Como decía Alex, el dar opción a ese espacio de escucha. Eso es imprescindible. Una de las cosas que has dicho no es recomendable, y eso también, ¿no? Es decir, que no hay que desafiar a una persona cuando comenta que tiene pues una ideación suicida o tiene un plan suicida, no se le debe desafiar. Es como si yo fuese bombero y Alex estuviera en el tejado y yo le digo, venga, salta, ¿no? Es decir, que eso jamás hay que hacerlo. Un poco, es decir, que de una manera muy breve lo que habría que hacer. Te entiendo perfectamente, pero un poco por lo que habría que hacer es transmitir a esa persona que nos estamos haciendo cargo de cuánto está sufriendo y que lo único que queremos es aliviarle, ayudar a aliviarle ese sufrimiento. Escuchamos y le decimos que buscaremos ayuda, porque la ayuda existe. Me toca un papel difícil, ¿eh? Porque cerrar esto, poco más puedo decir que lo que os hemos escuchado, salvo daros las gracias y sobre todo darle las gracias a todos vosotros y vosotras, porque esta sala es muy grande, impresiona mucho, pero ha sido adrede buscar un espacio amplio y hoy parece una sala grande, pero estábamos 175 personas. Entonces, un poquito hemos roto ese mito de que la sociedad no quiere hablar de suicidio, ¿no? Padres y madres y profesionales podemos compartir estos espacios, ¿no? Esas pequeñas conversaciones que salvan vidas, pero que son difíciles y que os necesitamos también nosotras como profesionales, ¿no? Y me gustaría cerrar un poco simplemente con una frase. Nuestro trabajo es de intervención con muchas familias en dificultad, pero también esto es la prevención y todo lo que es promoción de buenas prácticas, ¿no? Y el punto de partida siempre es ese de abrígales la infancia y no pasarán frío el resto de su vida, ¿no? Así es que
Gracias y hasta pronto. Gracias.